programa. Vayamos con Kosovo 0, Suecia 3. Josué, háblanos un poco sobre el partido de Suecia. Bueno, un partido muy bueno. Creo que Suecia hizo las que tuvo. Kosovo se dedicó más a las faltas. Entonces, creo que este partido por Kosovo se llenó de amarillas y hasta una roja. Hubieron como cinco amarillas y una de estas por parte de Berisha se convirtió en roja en el último minuto. Los goles fueron de Augustinsson. Si bien encontramos a Suecia con la presencia nuevamente de Zlatan Ibrahimovic, no lo encontramos en el marcador, pero sí hizo una asistencia. Y considero que si no hubiera sido cambiado en el minuto 67, hubiera aportado en el tercer gol, que fue de penal por parte de Larsson. Los goles fueron en el minuto 12, en el minuto 35 y en el minuto 70. Los respectivos fueron a Augustinsson, Isak y Larsson, como ya lo mencioné. Creo que fue un partido para Suecia que le viene bien. Está peleando el grupo con España, como ya lo mencionamos, y va a ser un bonito enfrentamiento, ¿no? Un Suecia con Zlatan contra una España que todavía no encuentra qué está jugando. Sí, como dije, ese para mí es el grupo de la muerte. Y sí, como tú lo mencionabas, un Suecia con figuras como Lindelof, Forsberg, Larsson, el mencionado Ibrahimovic, que bueno, sumar a tres le viene muy bien porque empieza a meter, entre comillas, un poco de presión a los demás, que es España y Grecia, que creo que son su principal competencia. Ray, ¿tú crees que Suecia, no te voy a preguntar si está para clasificación directa, pero entre Suecia y Grecia, ¿quién crees que tiene más chance para sacar ese playoff? Pregunta difícil, ¿no? Ojo. Grecia le hizo buen partido a España. Pero hay que ver, mira, hemos estado hablando, yo estoy hablando mal de Georgia, bueno, no hablando mal, sino de equipo que, pero viene, perdió 1-0 con Suecia, perdió 2-1 con España. O sea, no tampoco tan fácil no debe ser. Ahora creo que Grecia, quizás me animaría más con Grecia, Ojo. tiene un equipo. Es que el factor Zlatan es ese, o sea, Zlatan no es solo que te viene a hacer dos asistencias, ¿no? La asistencia de la semana pasada y la de ahora, pero el tipo es un tipo que te cambia la mente hacia dónde quieres ir a caminar, ¿no? Es un buen líder el tipo jala muy bien su equipo. Entonces, cuando el factor Zlatan se sienta más en Suecia, hoy día hizo tres goles, fue más clara la victoria, creo que va a ser un buen rival, ¿no? Yo creo que te pondría, no, no, si España sigue como está, te los pondría a los tres en la misma línea, ahorita, a los tres. España debería clasificar en el grupo, todos lo sabemos, pero te pongo que ahorita están los tres en la misma línea. Yo, mira, yo veo de frente, te digo. Yo veo clasificado a España y a Suecia en playoff y también yendo al mundial. ¿Tú qué opinas, Josué? ¿Estás de acuerdo? Yo voy a dar la polémica. Yo creo que va a pasar Suecia. Directo. Habla bien. Oh, Josué, por favor, ¿y Sí. España dónde queda? En playoff. En el playoff. En Italia, un poquito más abajo, al lado de Portugal. Ah, pero es que qué gracioso, Ray. Pero Josué, Comedia. ¿por qué ves a España fuera del cupo directo? ¿Sientes que va como que a desinflar un poquito en las jornadas que lleguen? Siento que desde que Suecia viene con gran continuidad, creo que tiene buenos jugadores, como ya lo has mencionado, y pues creo que tiene lo que no tiene España en este momento, que es una idea clara de juego. Antes de continuar, vamos a ver los comentarios. Romero nos dice, ¿qué es Kosovo? ¿Dónde queda? Ray, por favor, dales las indicaciones geográficas. Vamos siguiendo leyendo los comentarios. Kosovo está ubicado en la frontera con Serbia, de hecho es la zona de los Balcanes, una zona muy histórica, donde se han desarrollado las guerras más importantes de esa zona. Es una zona más conocida por un tema militar que por un tema deportivo. Un aplauso para Ray y espero que nuestro amigo Romero haya aprobado geografía. Vayamos con los comentarios.